Próximamente, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dará a conocer el consenso de reformas electorales para posibles elecciones, dijo Azalia Solís. En este momento, la alianza estaba terminando, ya seguramente para mañana está listo la propuesta de reforma electoral necesaria que debe haber en el país para que puedan haber elecciones libres en el momento en que esto ocurra. No estamos hablando de que hay en este que sea en este momento, porque tienen que pasar muchas cosas, como el cambio, por supuesto, del padrón electoral, porque sabemos que ese es un padrón fraudulento que tiene más de 1 millón de personas ahí que no se sabe quiénes son y qué son. Estamos también en el tema de la coalición opositora con la Unidad Nacional, en el caso de las reformas electorales, también la Unidad Nacional y el grupo de reformas electorales, y por supuesto pues el plan de país, que está relacionado con la coalición electoral. Azalia Solís también se refirió al retorno de algunos periodistas exiliados, incluyendo a Carlos Fernando Chamorro. Escuché a Jennifer y escuché a Carlos Fernando plantear de que no hay condiciones, y efectivamente no existen condiciones en el país. Sabemos perfectamente que estamos en un permanente asedio, en un estado de sitio constante, de facto. Pero es importante, digamos, su venida en el sentido de lo que él plantea, ¿verdad? Yo lo celebro que estén aquí, y por supuesto creo que el periodismo en Nicaragua va a fortalecerse, aunque como te pasó el viernes, fue, ¿verdad?, el que te lastimaron. O sea, sabemos, todos los días hay un periodista al que maltratan, al que ofenden, al que le niegan una información, o como en el caso tuyo, lo que pasó ahí por parte de la propia policía. Es decir, ese es el estado en el que estamos, y creo que son muy conscientes de esta situación. Pero la resistencia hay que hacerla. Para Noticias 12, Castalia Zapata.